justamente nos da a conocer que en los próximos minutos podría convertirse ya en huracán categoría 5, población hondureña que vive en riesgo, tomar todas las medidas para evitar ser parte de las víctimas o resultar afectados. Se ha fortalecido el huracán Iota rápidamente durante la noche y ahora tiene vientos sostenidos de 155, es más, es decir, 245 kilómetros por hora. Podría alcanzar el estado de categoría 5 más tarde, hoy, antes de tocar tierra, con 12 a 18 pies de marejada ciclónica, tal como nos lo daban a conocer desde la Comisión Permanente de Contingencias. A 245 kilómetros son los vientos, 245 kilómetros por hora, y tocaría tierra en categoría 5. Los departamentos que serán mayor afectados será, gracias a Dios, Olancho y Colón, hasta ahora, según la proyección de las autoridades. Bueno, y seguimos, solo para cerrar esto que tiene que ver con el estado del tiempo. Mucha atención, también la capital de la República. La capital de la República desde el sábado ha entrado en emergencia. Mucha atención a este informe. La alcaldía municipal del Distrito Central